En ese espacio gastronómico que acaban de escuchar, masticando, masticando. Con Javier Cánovas, Gustavo Serrano, buenos días a ambos. Hola, Bueno, muy buenos buenos días, mediodías. no has Tenéis pillado que moviendo el bigote la aquí. con la boca Has llena, pillado ¿eh? comiendo quesico bueno. Claro, es lo que tiene, ¿no? Estamos en la radio. Pero a ver, bueno, enseguida nos contáis qué es lo que estáis comiendo. Estamos con don Jesús Gil, que no sabía yo Gil. que. Don Jesús Gil. Hola, buenos días. Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estamos? gracias por esta invitación. Bueno, Jesús Gil, de la especial, ¿eh? Por ahí tenéis la tarjeta. Ya Javi Cánovas en su día nos habló de este sitio. Además, como noticia importante, a nosotros nos gusta hablar de temas gastronómicos y no solo de las cocinas de nuestras casas, de las huertas, de nuestros campos aquí en la Vega Baja, o de nuestros restaurantes, sino también de los locales en los que se puede uno surtir bien, ¿no? Y creo que Exactamente. las carnicerías Gil, por un lado, El lugar, de las que hemos hablado también muchas ocasiones, muchas, muchas, ¿eh? muchas. Y en otra, pues esto, una tienda gourmet como esta, una tienda especial. Una iniciativa que ha tenido uno de los Gil, uno de los esos, que ya es la tradición, como has dicho, y tenemos aquí a Jesús, que ha abierto el negocio ahí no, el negocio que era de su padre y ahora lo ha cogido él, ahí en la calle Obispo Rocamora, número 36, ¿no? Sí. Y nada, ya ha puesto una gourmet y charcutería a la especial. Y nada, nos lo hemos traído para que nos cuente. Mira, nos ha traído una bandejita de jamón Se y ve queso que... ya sabéis los oyentes de Radio Irihuela que tenemos un canal de YouTube y que subimos las entrevistas y espacios muchas veces, sobre todo cuando se pueden enseñar, ¿eh? Porque hay veces que no se pueden enseñar. Las subimos a la página web, a vegabajadigital.com y a nuestro canal de YouTube. Pero lo dicho, Jesús, cuéntanos un Cuenta, poco cuenta. qué es lo que han montado y qué es lo que tienes ahí. Pues la idea en principio es tener dos líneas. El local, para la gente que lo ha visitado, ya lo conoce y lo que espero que vayan conociéndolo, es una forma de L. Hemos puesto estanterías en los laterales, una vitrina frigorífica central y una en lo alto al final. Lo que pasa es que el local es una forma de L con un rinconcito. Es el rinconcito, la verdad que ya le estamos un poco dejando ese apodo, donde hemos dejado una zona selecta, una zona de latas, una zona de vinos, del tema de ginebras, ahora que está tan de moda el Las tema gin premium. tonic, tónicas Las premium. premium, y latas, tema de mermeladas, tema de picos, ahora camino a Navidad también más tema de dulces, y luego pues la sección de charcutería, charcutería al corte, que pienso que en Orihuela se había perdido mucho y pienso que gusta, por la grande superficie, casi todo está envasado, y pensamos que la idea de su charcutería cortada en bandeja gusta. La bandeja, por ejemplo, perdona, la bandeja esta que nos has puesto, por ejemplo, se podría, tipo así como filmar o algo así. Tiene estas bandejas, por ejemplo, las puedes poner para llevar. Sí. Hay de todo tipo, más según el producto que nos pidan. Tenemos varias medidas y según el producto Claro, si te sí que se pedimos un surtido de ibérico con un poco de queso o tal, nos haces un buen sí, surtido sí, ahí, sí, ¿no? sí. Y luego ya lo que has comentado, que tiene el rincón del gourmet, que cada día van mejorando en cuanto a vinos, en cuanto a tal. Ya me has comentado que ya el otro día estuviste también aquí en la calle Mayor haciendo una cata de vinos y que es algo que tú también quieres. Oye, Sí, voy a precisamente. abrir el vino, ¿no? Sí, Gustavo, venga, tú que estás Fíjate. acostumbrado, ya sabes que si puede escucharse el corcho, ese sonido de ventosidad Bueno, cuando sale. oye, Jesús, puedes seguir hablando, pero es que eso está de puta madre. Sí, el jamón también habla de la cata y todo No, es que estos dos eso. tienen la boca llena y no quieren hablar, Pues en principio, nuestra idea con el gourmet también, en Orihuela, en realidad, gourmet, gourmet no hay. Yo siempre he oído el comentario de cuando quiero una cena especial, cuando quiero, ahora llegan las marcadas fechas de Navidad. Voy al Corte Inglés a Murcia, voy afuera, voy, siempre salgo fuera de Orihuela, Alicante, Elche. Entonces, Es nuestra cierto. idea es quedarse aquí en Orihuela y que la gente disponga de algo más selecto ¿Y cerca de la casa. eso estás haciéndolo arrancar o estás, es decir, ya has colocado, pero la idea es ir aumentando, ¿no? El que Sí, se vaya aumentando. nuestra idea en principio empezamos con muy poquita variedad de vinos, la gente va demandando, van trayendo marcas, oye, ¿me lo puedes conseguir? Si me podrás tal marca, tal otra, entonces vamos un poco ampliando el gourmet, nuestra idea es ir ampliándolo cada vez más.
más, y luego tenemos una sección de diario cerca de donde está el mostrador de charcutería con los productos de a pie, los productos pasta, la leche, el arroz, todo lo que va gastándose al día. Es que esto de las charcuterías ya no son charcuterías, ¿eh? Cuando vas a un kiosco y te venden de todo, sí. O cuando vas a no sé, ya ha cambiado, ¿eh? Es un abanico bastante bastante amplio, y sí. Luego también el embutido de la Casa Gil, sello de, sí, de calidad. Calidad, eso no puede faltar. Un momento para el descorche, a ver si suena. A ver si suena. Ahí está la botellita de vino. Qué bien ha sonado. Qué mal lo pasamos aquí en la radio, pensarán algunos, ¿no? Oyentes nuestros me comentan a mí que se lo pasan muy bien por el tema de... Es un programa así, muy informal, y el tema es como que... Es como si estuvieran en la barra algún bar con nosotros. Hombre, ahora el aspecto que tienes tú, que se va a ver en la cámara, hablándole al micro con la botella de vino entre micro y tú, la verdad que la sensación... De hecho, lo que tiene frente no es el micro, sino la botella de vino. Suena bueno, bien. Gustavo está ejerciendo de maestro de ceremonias. Jesús, en cuanto a latas y todo eso, las latas son latas ya de todo, tanto de berberechos, mejillones, navajas, todo de nivel... Y luego también foie gras y todo, sí, eso también tiene. Sí, hay foie, tienes foie. Pero sí. Foie fresco ya es diferente, porque sí. El foie fresco ya tiene que ser encargarlo y envasarlo al vacío, ¿no? Ahí está, el foie fresco me están preguntando ya, cara a las fiestas navideñas, si vamos a tener, pues, latas, tenemos ahí los picos, la zona de los tostaditos al lado de la lata para el aperitivo. Pero el foie fresco. Foie fresco ahora en diciembre tendremos. Vas a tener. Mousse de oca, y si la cosa funciona, porque tú imagino que estarás esperando a ver un poco cómo responde la audiencia, digamos, nosotros. Nosotros, o el cliente, claro, nosotros, claro. Porque si tú llevas foie ahora en diciembre y la cosa funciona, la idea es tenerla todo el año, ¿no? Claro, mantener la línea, eso, el cliente es el que me va a mantener un poco la rotación del producto, lo que vaya teniendo más salidas será lo que se estará estableciendo ya de continuo en la tienda, y el gourmet también. Es que el gourmet es un tema complicado, es un tema difícil, una inversión alta, son productos que salen más despacio, pero que pensamos que siempre hay caprichos y hay momentos. Hombre, yo he estado en tu tienda y la verdad que no solo ya por lo que es la tienda en sí, sino por el ambiente acogedor y familiar que está él, está su mujer, está, que además lo conozco porque sus hijos y mis hijos van juntos al cole y tal. Y la verdad que las veces que he ido, pues es un ambiente cálido. No es una tienda que entras y tal, pero es un ambiente que es lo que da gusto. La tiendecita de ultramarino, no de ultramarino, sino la tiendecita de toda la vida, pero ya con un toque más. Un toque más alto, es decir, un poquito más de calidad y de nivel. Que Orihuela eso lo necesita también, porque en Orihuela la gente, aunque pensemos que no, es bastante sibarita en este sentido. Le gusta la cosa buena. Hay que conseguir que se queden en Orihuela para comprar, porque la gente muchas veces luego... El otro día, la idea está muy bien, porque el otro día, leyendo un columnista gastronómico, comentaba que no es lo mismo el hambre que el apetito, ¿no? Porque cuando tienes hambre, tú a primera hora de la mañana, sobre todo recién levantado, cuando te tiras dos horas, lo que te pongan va a ser un placer, porque estás muerto de hambre. Pero el tema es el apetito, ¿no? Me apetece. Me apetece comerme... Así con la S, me apetece. Ah, sí, sí, me apetece. Es que no es lo mismo. Sí. No, es que no suena igual. Apetece comerme... Entonces, el tema de la tienda que tienes tú... Es de me apetece. Está muy bien porque es me apetece. Que, no sé, como una... Mira, por ejemplo, vaya mi cumpleaños, ¿qué me apetece, no? Un poquito de capricho, ¿no? Un caprichico, ¿no? Es lo mismo alimentarse que... Hombre, salvo gente de otro standing, como Javi Canovas, que acostumbra a comerse esos berberechos y mejillones de a kilo. Bueno, es que... No, esas panderetas... A Javi le apetece todo. Siempre ha ido clases y clases. Yo el otro día me fui a comer cocido y comí cocido de pato. Claro. Nos fuimos ahí al majaero. Anda, qué bien, ¿eh? Vaya fotos. Al mudamiento. Vaya fotos que nos enviaste. ¿Qué ganas tengo que...? Pues eso es lo que quería comentar a Jesús. A ver si algún día, como él, aunque sea charcutería, pero si algún día le decimos, oye, Jesús, mira, me gustaría que me... A ver si me pudiera encargar un pato y hacerme las pelotas y tal. Claro, como tiene familia carnicera, yo creo que lo puede. ¿Se pueden hacer pelotas de pata? ¿De pato? Pato de... Claro. Sí, sí, también. Ahí también. En Gil. Sí, sí, en Gil. Sí, y si les carga un cochinillo, te lo envasan a los vacíos y tal. Yo creo que él también puede... Relleno, o sea, tenemos que abusar de tu confianza. O sea, esto del encargo que está diciendo Canovas es de lo que mejor quizá vaya a funcionar. Sí, sí. En principio queremos establecer una página también para que se puedan hacer en un futuro las compras, los encargos. Ahora incluso
incluso establecerlo ya para este fin de año, uh-huh, e ir ampliando y ir moviéndome y ampliando, uh-huh, todos los sectores de la tienda. Uh-huh. El nombre es muy original, ¿eh? La especial. Yo, sí, es un tema que no, pensé dicho, poner algo diferente y... La ha dicho con acento murciano, la especial. Aquí es la especial. La especial, sí, la especial. También tiene razón. Oye, una cosita. Gil, pero luego aquí tiene al laigo lo de Gil, que eso también muy claro, importante. Eso fue un tema que me dijo clave. Mi padre me dijo, mira, pon la tienda. Eso es lo que te iba a comentar. Tu padre creo que estará súper contento, sí, y súper, sí, feliz de ver que sigue la saga, porque claro, su padre carnicero toda la vida. Sí. Yo se lo comentaba, sí, fuera de micrófono, que era donde Isaías iba a comprar las richihuelas, que la he hablado alguna vez, y yo sé que iba a comprárselas aquí a Obispo Rocamora, a Gil, que yo alguna vez he ido, que él estaba por ahí ya entre los cochinillos, los entre pavos bastidores. Y todo eso, estaba ya Jesús Chico por ahí, que era pequeño. A ver, contadme, no sé si habéis traído alguna receta, cositas que vayáis a la especial a comprar, por ejemplo, con cuatro cosas que se haga Gustavo y Javi, a ver, un premio a la espontaneidad, ¿qué podríamos hacer? De productos de la especial. Pues mira, solo la especial y luego pues una verdulería, pero yo compraré en la especial unos espárragos de esos buenos, unos pimienticos cojonudos, ¿no? Unos pimienticos también navarricos de esos, unos pimienticos envasados tal, un poquito de queso fresco, uh-huh, y ahí ya me iría a la carnicería Gil, compraría unos huevos de codorniz, uh-huh, y en la verdulería compraría un poco de tomate y un poco de lechuga y me hacía un sándwich vegetal. Oh, qué sándwich, ¿no? O bocadillo. El otro día me lo hice bocadillo, que tengo aquí la foto. Son de dieta, ¿no? Sí, o sea, pero en vez de hacerme sándwich, esos son complicados. Me hice un bocadillo en media barra, que tengo la foto aquí, que quedó espectacular. ¿Has dicho pimiento de piquillo? Pimiento de esos del piquillo, sí. Pimiento del piquillo, en vez de ponerle tomate, le ponemos el pimiento y luego le ponemos un poquito de lechuga, lógicamente. ¿Espárrago? Espárrago verde de ese bueno. Espárrago triguero. Los tres cojones. No, Los cojones, está subido el vino. Unos huevos de codorniz, un poquito de mayonesa, que él tendrá ahí mayonesa, sí, buena también, un poquito de ketchup para darle colorcito y hacemos un huevo de codorniz. A ver, Gustavo, vamos a la especial. Ya que tiene un poco de carnicería, ahora estoy colaborando los fines de semana con Pipi, el antiguo local que tiene de los Magus. Y por ejemplo, ahora que ha dicho lo de carnicería, coger unas manitas de cerdo, cocinarlas a modo tradicional, como lo han cocido nuestras madres toda la vida, deshuesarlas, las picamos sobre un fil, uh-huh, eso nos dará la cobertura porque haremos un roller y le meteremos dentro, como ha dicho que tiene foie, pues cogeremos y haremos una ducelle. Dussel, así con el vino te sale una Dussel. ¿Qué es esto, Dussel? Una Dussel es un relleno, es como una farsa. Lo único que le echaremos nata al final para que se quede más compacto. Ajá. Y luego una Dussel que podrá ser de boletus, el foie que tendrá este diciembre fresco, boletus, cebolla y el foie. Y luego lo meteremos en la famosa Thermomix de Javi. Si no la tenemos, se la pediremos. Hoy a este de venir me ha dicho Gustavo que iba a hablar poco. Ya está otra vez colapsando el programa. A ver, que acabe, que quiero ver cómo acaba esto. Vale, y luego y haremos como una farsa. Bueno, en francés Dussel, pero será una farsa. Uh-huh. Entonces rellenaremos esas manitas, se las echaremos, no echárselas en el centro porque es una equivocación, echárselas más a un lado, uh-huh, y entonces enrollaremos sobre un fil y dejaremos que compacte unas 10 o 12 horas y al final compactará. Eso con lo marcaremos en la plancha, lo que te he dicho, el roller este, y luego le echaremos arriba la salsa de a modo tradicional que habremos hecho las manitas con su garbanzo, y luego, no puede ser de otra manera, que es la Vega Baja, le picaremos un poco de hierbabuena. Uh-huh. Brutality. Madre mía. Acompañado de un buen vino. ¿Esto lo has dicho que lo estás haciendo en Pipi? Sí, se lo hice este fin de semana a Pipi, que aparte que le di unos callos. Sí, yo me di un arroz y callos para cagarse. Espectaculares. Chicos, oye, quería quitar una leyenda urbana que el bar Alberto de Orihuela no ha cerrado. Que la señora es que ha tenido un accidente.
¿Que hay leyendas urbanas de esta? Hay una leyenda urbana que el bar Alberto Acerra, que son los qué mejores malos callos de son los Orihuela. mentiros. Dime, dime. Un Jesús. saludo también desde aquí a mi mujer, que es una parte importantísima en la Y él no ha especial. podido estar la aquí. Que ha preparado la bandejica, Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Llegamos a las dos noticias mañana desde Torrevieja a partir de las 12:20 del mediodía. Buenas tardes. En agosto de 2011, Zapatero y Rajoy en plena crisis de la